¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy os traigo los mejores contratos de toda la historia del juego. Decidme en los comentarios si os gustaría más partes. Esta es la primera, así que vamos al lío, chicos y chicas. A ver qué nos encontramos. Bueno, ese contrato de Anomaly es mitiquísimo. Supongo que es el de la Blue Hem. Esto fue una absoluta barbaridad, chicos. Encima está Track, o sea, de puñetera santísima locura, tío. Si lo hubiera conseguido a día de hoy, se hubiera forrado. Vendió el AK en cuanto pudo. Le hicieron una oferta y dijo, me vale. No recuerdo exactamente cuánto fue, la verdad. Pero es el Scar, que es el mejor pattern que existe de la Blue Hem. Lo sabe, lo sabe. A ver. Que hay otro contrato de Anomaly, ok. Cold Blood, Dragon Lore tiene que ser, ¿no? Estoy viendo por ahí la Knight, tiene que ser la Dragon Lore. Y lo tenemos. Ahora mismo más de 10.000 euros. No sé cuánto costaría en aquel entonces, si unos 2.000 o algo así. ¡Oh, salgo yo! ¿Aka Hydroponic? ¿No sacas Hydroponic? Joder, la Aka Hydroponic ahora está carísima. ¿Eso qué? ¿La Aka Kijabara? O sea, ¿la hoja Kijabara? No recuerdo. La hoja Kijabara, chavales. Hostias, ahora no está nada mal tampoco, ¿eh? Wow, cómo echo de menos esos tiempos en los cuales hacíamos contratos tan heavy. Pero es que ahora, chavales, se va de puta madre. De hecho, bueno, ya estoy preparando el vídeo, el siguiente vídeo con los mejores contratos posibles de la nueva colección. Y Dragon Lore de nuevo. Pero es que ahora hacer un contrato de Dragon Lore al 10%. No sé si te cuesta 13.000 euros. Al 10%. Es una absoluta barbaridad, chavales. Es una absoluta barbaridad. Bueno, no sé si 3.000, 2.500 o algo así. Vale, ser un 0, un 0, un 0. Y tenemos la Knight. Pues vale, lo mismo, chavales. Al 10% es una absoluta barbaridad sacar Dragon Lores. Yo recordar que hice 10 contratos al 10% y me salieron 2. Me salieron 2, tío. Qué puta locura. ¿Vale? ¿Qué tiene aquí? Este tío es el Jesucristo, ¿vale? Este tío no es que ya haga contratos, hace contratos para conseguir el arma número 1 del mundo. Es una absoluta barbaridad. ¿Qué puedo conseguir aquí? No, pero tenía muchas armas de la hostia. Consigue la Gol Arabesque. Quería la de Sedidra. Creo que es más cara ahora mismo la Gol Arabesque. En ese entonces, no sé. A ver, el Float. Pero es que fijaros, chavales. Es que fijaros todo lo que mete el cabrón. ¿Vale? La Pfizer Pen, esta track. Y si a Factory New flipas. No ha puesto si a Factory New, entiendo que sí. Creo que tenía otro 10%. Creo que tenía un puto 10%. Me he perdido. No sé cuánto porcentaje era. A ver, esperar. Era 10% de nuevo, pero 15.000 euros. La Mior, creo que está a 3.000 o algo así. Qué puñetera locura. O sea, este tío consiguió la número 1 del mundo, si no me equivoco. Es la número 1 del mundo, tío. No sé si la tiene ahora Sparkles para su vídeo del 90% de Dragon Lore. Que no sé si será 100% al final. A ver. Y consigue la BB Fade. Encima con colegas, o sea, encima con colegas. Aquí que es ser un fucsia, pues la fade de nuevo. Qué bonita es, tío. AWP para mí infravalorada, ¿eh? Buah, esto no sé qué es. La Mior, tú. Hay que tener huevos, ¿eh? Este es el arma para conseguir la Gugnir, que sin lugar a dudas es el mejor AWP del juego ahora mismo. ¡Pero celebralo, hijo de la gran puta! ¡Celebralo! ¡Ten un poquito y te lo digo yo que soy un horchatas! Ah, vale, aquí tenemos a... Aquí no me nace. Case Harder es con el mejor pattern, ¿no? One Pixel. Coño, que no me salía. Ese es Rolf, ¿no? Ahora que lo veo. Es el mejor pattern. ¡Ay, Mac Skillet, no!
Para el que no sepa la historia de Mac Skillet, chavales, tenéis un documental que hizo de Chess Sparkles. Lo recomiendo verlo porque es historia del... de la escena de Counter. Con un final trágico, la verdad. Pero este tío... antes que Sparkles, este tío era el dueño y señor de los vídeos de skins. Era una puta enciclopedia andante. Hacía los mejores contratos. Y bueno, MP9 Wild Lily. Para conseguir, si no me equivoco, la Wild Lotus, que es la AK más cara del juego, sin evidentemente quitando las la Blue Gem. Vale. ¿Qué van a hacer estos dos? El Arrow y el One Pixel 2. Hostias. Vale, ya sé. Sé que es una rosa tocha. No sé si es el de... el de la Wild Lotus también para conseguir la Wild Lily. Eso es. Es que el scout ese es precioso. Échale un vistazo al scout de ese. A ver. Ah, para conseguir la... la Fire Serpent. Yo había visto que era... aquí en la Knight. Para hacer 2000 Amber Fade. ¿Dónde los conocía? Están haciendo contratos tochos, fijaros. Ah, coño, que tiene ahí una lista para conseguir la Gugni, para conseguir la Dragon Lore. A lo mejor estaban consiguiendo files para luego hacer contratos. Claro. Es lo típico que haces diciendo, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar. Pero... ahí es lo que ocurre, chavales. Yo hago un contrato al 60% el otro día y me como una polla, tío. La ola la ves que... o sea, mola, ¿eh? Mola como lo tiene planteado el pibe. ¿Qué tenemos por aquí? La Hazard. Hostias, es que es una gambleada de este puñetero vídeo. Bueno, consiguió la Dragon... no, la Gugnir. Consiguió la Gugnir y la Dragon Lore, el puto XQC, tío. El dinero atrae al dinero. Esa es ley de vida, tú. A ver qué tiene por ahí. Ah, Sparkles, entiendo que es la Fire Serpent. Pero, oh, what? Sweet, the wild card I wanted to pay off. It paid off. Contract trade. Creo que es la primera vez. ¿Es que había visto? La P2000 Océano, que es la de la Fire Serpent, si no me equivoco. Creo que es la primera vez que veo un contrato de la M44 Hole, Creo que sin lugar a dudas es el primer contrato que vemos en el canal de este. Bueno. A Juggernaut. ¿Esa era para la Mior también? Pues ya estoy... no, para Wild Lily. Hemos visto muchas Wild Lilies hoy, ¿eh? Es que... ahora la peña, como no puede ir... cuidado, que aquí se viene... se viene a Kakis Hardenet. Muy buen pattern. Es un muy buen pattern, ¿eh? Lo que voy a deciros, que ahora la gente, como los contratos de la Dragon Lore, la Gugri y la Wild Lotus, se lían me hablando de locuras. Qué puto loco, tío. Qué puta locura lo que hizo Tarifa aquí, ¿eh? Lo hizo, ¿eh? Para mí este es uno de los mejores contratos que ha hecho la comunidad española, ¿eh? Las cosas como son. Las cosas como son. Eso es una puta locura, Para que alguien vuelva a hacer eso, va a pasar mucho tiempo. Con esto, chicos y chicas, me despido del vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado y os haya hecho pasar un buen rato. Ya me diréis en comentarios si queréis más partes de esta serie. Y nos vemos con mucho más. ¡Chao, chao!